Buenas a todos, soy de Los Rateros, bienvenidos a mi canal. Estamos en Pacific Drive, capítulo 17, y vamos a continuar porque dejamos el coche destrozadísimo. La verdad es que no hicimos un gran destrozo, pero nuestro coche empieza a ser bastante débil. Vamos a ver. Vale. Espérate un momento. Están muy fuertes los truenos estos, ¿no? A ver. Vamos a sacar todos los materiales de aquí. Vamos a poner gasolina. La idea es llevarnos esto vacío. Este lleno para las emergencias. Ahora vamos a ordenar un poco esto. Vale, esto se ha de abrir. A ver qué nos da. Bien. Unas poquitas cositas. Placas. Vale, vamos a ver. Chatarra de esta. Aquí se queda. Ropita. Por aquí. Ah, sí, sí que tenemos plástico. Esto por aquí. Esto por aquí. Cintas adhesivas por aquí, patitos de goma, unas cuantas baterías. Vale, y ahora aquí, no, aquí no, en este de aquí, en este de aquí, esto, esto, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, perfecto. Esto lo vamos a gastar. Esto lo vamos a gastar. Pero aún no sé en qué. ¿Serio? ¿Esto está bloqueado? Me ha dado una bola 8. Puertas de acero. Carrocerías de acero y un parachoques. Y aquí que tenemos un motor nuevo. Y una... Vale, el motor nuevo. Esto también lo vamos a meter. Aquí, vale, tres carrocerías. Tres carrocerías. Y dos puertas nuevas. Esto y esto. Vamos a ver cómo está el coche. Las puertas. Hay que cambiarlas prácticamente todas. Uf, esa pieza está... A esta igual la reparo. Y esta la quito. Y esta la quito. Meto una aquí
Otro aquí. Vale. Esta. Y esta. Y esta que la... Y esta también tenemos aquí. Vale, vamos a pillar. Aquí tenemos comida, un montón de pinturas, pegatinas para poner lo del coche. Esto que no sé lo que es exactamente, y pinturas. Pues aquí. Pintura gris, pintura roja, roja, la lila. ¿Es disolvente? La pintura blanca. Pinturas blancas tenemos aquí. Otro más de estos. Otro más de líneas de estas. Vale, aquí metemos varios. ¿Cómo vamos de comida? Vamos a llevarnos bastante comida porque nos suelen dar pal pelo ya, ¿eh? Esto aquí y esto lo vamos a dejar aquí también, a ver qué coge el plano. Escudo Lee. Vale. Into the deep zone, but we'd need to jumpstart the network somehow. That car is basically the world's most overpowered electromagnet on wheels. The driver induces a current, then you open the electrical floodgates. They'd have to induce the current the entire way through the old wall while making the crossing and maintaining speed. I don't know what to tell you. If you don't believe the driver and that car's got what it takes by now, then go back to hunting ghosts. We've got a job to do here. This could work. Are you in, Francis? I don't know. Look, we have a real chance of losing everything at the old wall. I'd like to not fail this far along. How can we know this will work? We don't. That's how science works. We form a theory, and we test it, and we fail, and fail, and fail, and only sometimes do we succeed. Come on, Francis! Please? Fine. I'll do it. Team is assembled. Driver, get on with building that limb shield. We'll work on spinning up the power grid in the meantime. Venga, a ver. No, vamos a meter. Es que estoy por... Tengo cuatro placas de acero, ¿eh? Así que dos de las carrozas. Dos de las carrocerías se van a ir a tomar por saco, creo yo. Venga. Dos carrocerías a tomar por saco. ¿Cómo estamos? Las dos carrocerías están bien, el parachoques y las luces. Esto para afuera. Y esto para afuera. Vale, a ver, vamos a dejar aquí
Para arreglar, y ahora vamos a pillar dos de estas y vamos a empezar por delante. Necesitamos un parachoques. Tenemos un parachoques por aquí, ¿no? Parachoques y otra carrocería de acero. Vale, le metemos el parachoques. Nos faltan cuatro puertas. Parachoques, porque ese está destrozado. Vamos a desvalijar. Paracho. ¿Qué tenemos por aquí? Motor, esto está para reparar puertas. Las puertas aún habrá que hacer una más. Una puerta, un parachoques, dos. Una puerta y arreglar los faros. Necesitas una mesa de trabajo de más nivel. Vale, ¿qué me faltaba? He dicho una puerta. Una puerta. El parachoques este de aquí. Parachoques. Dos. Parachoques. Las ruedas, ¿qué tal están? También. Y las luces. Pueden repararlas. Paro principal. Los voy a guardar de momento. Mira, aquí tiene una puerta entera. Los dos faros. Vale, tenemos el coche perfecto ahora mismo. Y a ver dónde tenemos que ir porque se nos va a liar pardísima. Hay que ir hasta este muro de aquí, ¿no? Vale. Dos. Vamos. Hacemos esta de aquí rápidamente, que serán dos saltitos. Vale. Recargado. Aquí estamos. Solo tengo este, ¿no? Tentador de pinos, solo tengo este. Volante. La bola 8.
Barco pirata también mola, ¿eh? Instalar. El salero. Come mi polvo. Este me ha gustado. Ah, solo tengo una de come mi polvo. Venga. Nos vamos de viaje. Vamos a intentar. Ay. Espérate un momento. Mientras se calientan las bujías. Mientras se calientan las bujías, me quiero hacer. Quiero llevarme. ¿Dónde está? Bidón grande de gasolina. Para recargar si encontramos. Nos vamos. Vale. Vámonos que es de noche. Y hay dos paradas que hacer. Vamos a intentar hacerlas rapidito. Para poder abrir el camino a nuestro siguiente objetivo. Por aquí. Primera parada. Parada tranquilita en principio. Vale. A ver. Vamos a parar a coger la energía. Y listo. A ver si vemos algún camión. Ya sabéis que también vamos a parar a por los camiones. Y deberíamos saquear la gasolina. Vale, vamos a saquear un poco de gasolina. Odio las minas estas eléctricas. No sé cómo arreglarla. Ahí, ya está, ya se ha ido. Perfecto. Vamos a aparcar al lado de la energía. Hola, turistas.
Tú, pero... A ver. Nos han destruido, ¿eh? Siguiente parada en el camino. Vamos a avanzar un poco rápido, vamos a parar en las dos de energía y listo. Un camioncito. Vamos a saquear la gasolina, a saquear el camión. Y como tiene un poco de gasolina, hacer es rellenar esto y saquear un poco más. Vale. Hemos llenado ya este, así que... Este guardado. Vale. Nos vamos. Lo hemos rascado un poco, pero es lo que hay. Nos ganamos para chapas, ¿eh? Vale, pues nada, ahora hay que seguir la carretera y nos vamos. Tranquilamente. Todo es culpa de Arth. Vamos a entrar en esta casa. Porque la verdad es que esta casa está como un poco demasiado bien iluminada, ¿no? Y no vamos. Dejar cosas aquí. Y listo, vamos a saltar a la siguiente zona. Recogemos energía y nos volvemos.
Y hemos desbloqueado el camino necesario para llegar al siguiente punto. ¿Qué es esto? Vamos a ir de momento aquí. Creo que tenemos que ir a esa torre para hacer que los puntos de energía se queden quietos. Así que le damos caña y a la torre de una. Pedazo de tormenta está cayendo además. Ha desaparecido. Está más lejos de lo que pensaba. Nada, vámonos a la torre esta a ver qué es. Yo creo que es eso que. Desde la torre estabilizaremos las energías. Vale. ¿Se han quedado quietas ya? Ah, pues no. Pues se ha activado una salida.
Mierda. Ya podemos correr, ¿eh? Porque se viene una tormentaca. ¡Vámonos! Vale, con el todoterreno. ¡Fua! No, 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 no. ¡Fua! Al ¡Ostras, tú! Hemos pinchado una rueda. No hemos muerto de milagro, ¿eh? El coche está reventado otra vez. No ganamos pa' chapas. No ganamos pa' chapas, teníamos una puerta aquí, ¿no? La carrocería frontal está destruida, pero muy destruida. A ver, ¿cómo arreglamos esto? Parachoques, el parachoque sí que lo vamos a poder cambiar. Uf. Vamos a meter aquí dos parachoques. Y dos puertas creo que me entran aquí, ¿no?
A ver qué me da. Una carrocería de acero. Ah, esta, muchas gracias, pero... Carrocerías, puertas. ¿Esto de dónde ha salido? Pues espérate. Cresta. Y vamos a repararla. Vale, pues no la quiero reparar. Vamos a hacer una mierdecilla de estas de sellado. Arreglado. Ahora sí. Faros, vamos a tener que arreglarlos así, estos. Venga. Me quedan dos y un parachoque. A ver si aquí tenemos algo. Carrocería de acero destrozada, destrozada. Vamos a hacer un par más. Vamos a hacer un par más porque si no... A ver, o igual podemos desbloquear una carrocería mejor, ¿eh? Carrocería acorazada. Aislada. Yo creo que vamos a optar por esta, ¿eh? Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Placa de circuito, pero yo eso lo puedo hacer, ¿no? La placa de circuito. A ver. Bajo el tostán, a lo mejor. Vamos a hacer la antena nivel 2. Vamos a poner la antena de nivel 2 y listo. Mucho mejor. ¿El daño por caída? Pues no.
Vale, vamos a investigar un poquito más. Mesa de trabajo potenciada. Cuatro placas de acero. Vamos a hacer cuatro placas de acero. Vale. Cuatro placas de acero. Mesa de nivel 2. Vale, pues ahora puedo hacer tres placas de acero. Ah. Tengo curiosidad por ver cómo se ve. La electricidad empieza a ser un problema menor. ¿Qué era el otro? Ah, no, escudo lim. Los cristales estos, no sé dónde se consiguen. Y voy a tener que averiguarlo. Porque me empiezan a pedir un montón. A ver. Luces. Puertas de plomo. Las puertas de plomo para la radiación, a lo mejor. La corazada. Carrocería anticorrosiva. Resistencia de impacto, ¿eh? Depósito de gasolina lateral. Sería de gran capacidad, ¿no? Radar de recursos. Desbloquea la vaca. Dos plaquitas de acero. Vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a desbloquear. Vamos a hacer camino hacia la vaca. Pide esto para. Vamos a poner otra lateral aquí. Y ahora no me va a llegar. Ah, pues sí. Ah, no. Pero tengo que desbloquear la vaca primero. Energía, sí. Seis placas de acero. Buah, hay que irse un día a farmear, ¿eh? Ahora. Ha estado. Mogollón, pero. Mogollón. De recursos.
Pero para eso los tenemos, para... Y ahora quiero el radar de recursos. Un radar de recursos. Una placa de circuito que puedo construir. Tenemos el radar de recursos. Pues lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Hemos abierto el camino a... ¡Uy, a pedazo de tormentas!, ¿no? Hemos abierto el camino al tercer círculo. Tenemos el radar de recursos. Así que estamos a punto de irnos a la zona profunda. Lo vamos a dejar por aquí, así que ahora sí, sin más dilación, gracias por ver este vídeo, suscribiros si queréis compartirlo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!